Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña. Lamento. Y en el torrente de gallina lamento, desde el jardín flor de cerro en Cerro Silvestre de Arraiján, le corresponde la salida al tigre que come gente. Pollo Cisnero, decimos Pollo. Thank you.
aunque los besos le roben. Y cuando ella ve a un buen joven, el corazón le palpita. Oí de esa jovencita que hablaste las necesarias palabras extraordinarias, y tú, don Moyo Cisnero, cuenta al águila de Azuero de la niña universitaria. ¡Hombre, Miguel! ¡Vamos, guitarra, vamos! Mi amigo Poveda. Esta no es la dirección, bájeme aquí cuanto antes. Y el joven tras el volante a toda velocidad se alejó de la ciudad para un lugar más distante. ¡Vamos, vamos! A ustedes cantan. Yo no puedo andar con los cheches de México. Son beeper, celulares, y a mí hasta el teléfono de la casa me lo contaron. ¡Vamos, amorioso! ¡Métele, Sergio! Voy a lo que me compete. La discusión. Llena de preocupación empieza el combate regio. Él pensó en el privilegio dominar a la mujer, pensando que hay que tener fe en la que está en el colegio. Thank you.
estudiante agarró, al estudiante agarró, convertido en un salvaje y desgarrándole el traje, el infeliz la violó. Toda la noche pasó con ella que sollozaba, por ratos la manoseaba con lujurioso placer, y antes del amanecer su sed de placer saciaba. Entre maltrato y maltrato, que dura luna de miel, así le arrancó el brasier, el vestido y su zapato. Todo el que hace un maltrato de una manera indiscreta debe estar en la secreta cárcel de cierta edad, porque la virginidad de una mujer se respeta. ¡Hombre, compañero mío! La universidad siguió hasta que por fin un día de doctora en cirugía felizmente se graduó. La muchacha se escapó para buscar esa paz. Ella no echó un paso atrás,
según la historia me pinta, ya vaina no queda encinta de un hijo de Satanás. Muy pronto se colocaba en un famoso hospital de su violación carnal, casi que ni se acordaba. Una mañana que estaba en su trabajo sagrado, llevan a un accidentado y al momento que lo vio, de una vez reconoció al fin que la había violado. Vamos, vamos, muchachos, que la cosa está caliente y es importante. Llegaría a darle un abrazo, y cuando ya está en fracaso dormido y se detiene, le hubiera cortado el pene en 40,000 pedazos. Como hizo la Bobí, Lorena Bobí, si fue de Bellaca, es una vez. Bisturí tomaba
y con bastante cuidado el miembro le ha mutilado y de la sala salió después que ahí lo coció, dejaba un hombre castrado. Vamos, vamos, muchachos, quedó un puerco. Al mismo diablo en persona.